Congreso Judío Mundial le dice a Gustavo Petro que insulta la memoria de 6 millones de víctimas del Holocausto. Es una vergüenza para usted y para su país. Una de las organizaciones judías más importantes a nivel global respondió al trino en el que compara a los israelíes con neonazis. El Congreso Judío Mundial, organización que representa comunidades judías en más de 100 países del mundo, respondió a los trinos del presidente Gustavo Petro, que se ha empeñado a comparar a la población israelí con los nazis, quienes perpetraron un genocidio en contra de su grupo religioso. El presidente viene trinando desde el sábado sobre los ataques del grupo terrorista Hamas contra Israel. En ningún momento rechaza la violencia contra civiles y acusa a los israelíes de someter a los palestinos a campos de concentración. En uno de los trinos que el mandatario colombiano publicó el domingo, calificó de neonazis a los israelíes. Ahora los neonazis quieren la destrucción del pueblo, de la libertad y de la cultura palestina. Ahora los demócratas y progresistas queremos que se imponga la paz y sean libres los pueblos israelíes y palestinos, publicó el presidente. El Congreso Judío Mundial respondió a esta publicación y a las anteriores manifestando que el mandatario insulta a 6 millones de víctimas del Holocausto. Lo que usted está diciendo es un insulto a los 6 millones de víctimas del Holocausto y al pueblo judío. Sus comentarios aquí y los demás en su página ignoran por completo los cientos de muertos y secuestrados durante el ataque asesino de Hamas contra civiles israelíes. Esta publicación es una vergüenza para usted y su país. Un líder mundial debería ser lo mejor, respondió una de las organizaciones judías más importantes del mundo al presidente Petro. El presidente Gustavo Petro ha hecho varios comentarios en sus redes sociales que han sorprendido e insultado a las comunidades judías del país. Uno de ellos es el embajador de Israel en Colombia, Galid Agam, quien aseguró que le duelen muchísimo las comparaciones del mandatario colombiano. Mis abuelos huyeron de Alemania poco antes de que Adolf Hitler llegara al poder. Mis abuelos de ambos lados perdieron casi toda su familia. Un tercio de nuestro pueblo fue eliminado, destruido en la época del Holocausto. Entonces, estas comparaciones me parecen terribles y también históricamente. Si comparamos qué ha sucedido allá, me duele mucho de la manera más profunda, dijo el embajador, quien habló en Viki en semana.